son imágenes de la protesta en la Plaza de la Bandera. Hay un joven, Rafi Jiménez, que me está escribiendo que a las 7 de la noche de hoy van todos los ciclistas para la Plaza de la Bandera. Van en bicicletas, hay muchas iniciativas. Bueno, esta es gente joven que está ahí y uno aprecia siempre los jóvenes que se manifiesten y que hablen y que sean parte de la política y que sean parte de la vida. Como les comentaba un poco más adelante, estas imágenes de estas vistas aéreas han sido captadas por, voy a dar, Omar Medina, que lo sube a sus cuentas. Se ve un dron permanente en esa zona. Hay protestas en diferentes puntos del país, es de gente joven. Yo creo que básicamente esa gente joven y todo el país, pero se merece una respuesta real de qué fue lo que ocurrió, de qué fue lo que pasó, de quiénes son los responsables. El país ha invertido demasiado dinero en tecnología, en recursos, se movilizaron demasiados recursos para que simplemente se diga, no, aquí no hubo elecciones y no pasó nada. Pero pienso que también dentro del partido de gobierno, el Partido de la Liberación Dominicana, incluso dentro del Ministerio Público, dentro de la policía y en todos los estamentos vamos a encontrar personas honorables que saben que hay un mañana y que tienen unos hijos, tienen unos nietos y este es nuestro país. Entonces hay que hacer procesos que sean creíbles, que sean transparentes y vestirlo de claridad. No al amparo de la noche, huyendo y escondido y ocultando gente y sin tener acceso y sin tener derecho a una llamada. Esa no es la manera. Esa no es la manera, aunque nos digan después que todo lo que sacaron era cierto y era razonable, sobre todo en un sistema como el nuestro, con las legislaciones vigentes. Yo creo que si hay un aspecto donde cada gente que trabaje debe cuidarse más, es en aquel que puede comprometer su parcialidad en algún momento determinado. Y sabemos que el Ministerio Público es dependencia del Poder Ejecutivo, que la Policía Nacional, su comandante en jefe, es el Presidente de la República, pero eso no quita de que se haga un trabajo profesional conforme a las leyes del país. Y que cuando den una cosa no esté vestido, por ejemplo, eso, y esas cosas que van como por debajo así, que no está claro, no me parece que sea el mejor camino para vestir en un ambiente de esta naturaleza su investigación de transparencia. No. Yo recuerdo una señora que nos visitó, Azapete y yo trabajábamos en El Despertador hace unos años, hubiese sido viral si hubiese redes sociales en ese momento. Era una señora muy bien puesta, venía de Sabana de la Mar. Y me dijo, mire, yo estoy aquí, a mí me gustaba siempre y me gusta recibir la gente. Yo estoy aquí porque yo tuve un problema con un teniente de la DNCD, porque él no me pagó por una cuartería, algo así. Y me dijo que no me preocupe, que él me va a hacer un biberón con dos teteras. Yo no sabía ni siquiera lo que significaba, me dicen que es un dicho popular, mucha gente se reía, pero grabé a la señora y la puse. La señora decía que tenía un miedo que un teniente de la DNCD de su pueblo le iba a hacer un biberón con dos teteras. Pasaron 3 meses y a las 7 de la mañana, poco antes de las 7 de un día, me llaman que la señora está detenida. El teniente le había puesto el biberón con dos teteras. Ese es el tipo de país que tenemos, donde ese tipo de cosas pasan. O sea, le llama biberón con dos teteras. Entonces lo que tiene que hacerse es hacer un caso claro para que la gente que ha vivido en su vida, en su pellejo y en su barrio, ese tipo de actuaciones, esté claro en que las actuaciones van apegadas a las normas, a las leyes y que se está procurando una verdad. Me voy por hoy y mañana nos encontramos de nuevo aquí cuando sean las 11 de la mañana.